Buenas, soy Cristian, esto es Asociación Centro Moto. Estamos con una Honda PS que le vamos a cambiar los retenes de horquilla, que empezó a tirar aceite. Se cambian, se montan y ala. Es interesante cambiarlo porque nos va a llenar el disco de aceite, la moto no va a frenar, el ITV no la van a echar para atrás, malo y peligroso. Se lo cambiamos. Venga, anda, vamos a ello. Vamos a empezar por soltar la pinza de freno. Tenemos que soltar todo lo que está en la horquilla, tanto pinza como guardabarros, como ruedas, el soporte este, el soporte de 50 km 6 que lo tienen en otro lado. Todo hay que soltarlo para poder dejar las barras sueltas y traérnoslas. Ya hemos quitado estos dos tornillos que van con una de 12 puesto, ¿vale? Sacamos la pinza. Este disco no tiene desgaste. Si vosotros tenéis un desgaste aquí en el disco, os va a costar mucho lo que sería sacar el freno. Tendríais que coger y con un destornillador, con mucho cuidado, hacer palanca a las pastillas, no apoyando en el disco, sino una pastilla contra la otra haciendo palanca para sacarlo. No lo apoyéis nunca en el disco porque podéis doblarlo. Esta ha salido muy fácil. Quitamos con una 8 este tornillo. Con una Allender 5 quitamos estos dos tornillos del guardabarros. Aquí quitamos estos dos tornillos también. Y el guardabarros se nos ha quedado ya suelto, pero no lo cogemos aquí, se nos coge aquí un poquito con el tema del cable de 40 kilómetros. Soltamos el cable de 40 kilómetros, que también es muy fácil, tan sencillo como este destornillador de estrella, quitamos este tornillo. Lo sacamos para atrás, que nadie se asuste por esto, que si se cierra el cable lo dejamos aquí en un lado y luego lo metemos, cae por su peso, es normal. Y ya podemos quitar el cable por aquí arriba. Y el guardabarro ya lo tenemos en la mano, quitado. Cogemos con el gato y lo apoyamos aquí abajo en la moto. Buscamos un sitio que sea resistente, porque eso es un plástico. Y el plástico, pues hombre, tenemos que buscar un sitio donde se apoye y no se machaque mucho. Ya está un poco levantado, con eso me basta. Cuando quite la rueda apenas va a tener carga sobre el gato. Aflojo el tornillo por aquí. En este lado lleva una 19 y en el otro lado lleva una 14. El eje normalmente, si no está mal, sale así, de esta manera, dando un toquecito y me lo traigo en la mano. Y ya está, la rueda la tenemos quitada. En la rueda se ha ido enganchado el reenvío y todo de 40 kilómetros. Bueno, pues aquí se ve, no se ve mucho, pero lo justo para que podáis ver cómo se desmonta. Vamos a soltar estos dos tornillos, que son de 14. Lo cojo con un trapo porque esto está asqueroso. Lo suyo sería, si vais a hacer esto, pues hombre, le echáis un euro a una máquina esa de lavar y dejáis esto bien limpito, que no es que asco como está. Normalmente hace falta quitar el tornillo de arriba, digamos, sacarlo, ¿no? Yo voy a sacar los dos porque con esta llave me es más fácil quitar los dos. Para quitar el segundo me haría falta quitar el primero, no me entraría la llave. Mira, os digo de sacar el tornillo porque si os dais cuenta, este rebaje el tornillo lo coge para que no pueda salirse la barra de la horquilla. Por eso hay que sacar el tornillo de arriba. Lo que pasa es que como yo tengo una carraca, trocleo, como le queráis llamar, plana, no puedo entrar en el segundo tornillo, por eso quita el primero, no es por otra cosa. Para la otra ni lo voy a enseñar porque se saca exactamente igual. Bueno, pues mira, tenemos la barra desmontada. Le damos un poco de limpieza, porque esto ha sido una guarrería montarlo. Le damos un poco de limpieza, le quitamos todo el aceite que tiene, toda la grasa y toda la mierda que tiene, y ahora empezamos a desmontar para hacerlo bien hecho. Ponemos bien de papel, yo ya le cambié el retén a la otra horquilla. Y os voy a enseñar cómo se le cambia una solamente, para no hacer el vídeo más largo de la cuenta. Con una llave Allender 6, que tiene que ser larga, para la pistola, porque esto lo vamos a hacer con pistola. Si tenéis alguna duda, en otra horquilla que vaya a hacer os enseño cómo se fabrica un útil, pero es mucho más coñazo, por eso no sé si la pistola cuesta 44 euros, creo que cuesta, o por ahí, o 49. Yo creo que merece la pena porque es que fabricar el útil, desmontar la horquilla por este lado, meterle el útil que hay que meterle para que esto podamos aflojarlo con la mano, es que es bastante complicado, la verdad. Habrá una horquilla que lo desmontemos y se pueda aflojar con la mano, pero normalmente el eje que va dentro da vuelta, se vuelve loco y no sale.
Entonces lo suyo es hacerlo con pistola siempre. Procuramos poner papel porque nos va a chorrear aceite por todos los lados y nos va a manchar toda la mesa o el sitio donde estemos. Con la pistola es bastante fácil y suele salir bastante bien. Esto lo sacamos así directamente que puede salir y lo podemos dejar aquí apoyado. Pues nos va a caer fácil. Lo podemos dejar así que vaya corriendo, porque el problema que tiene es que esto es aceite. Esto hay que dejarlo que escurra, todo eso que lo dejemos. Cuanto más tiempo, mejor, menos nos va a pringar todo. Bueno, ya lo hemos dejado bastante a escurrir y ahora vamos a sacarle el guardapolvos. Sacamos el clip este que tiene aquí, que aguanta para que no se salga el retén, porque tener en cuenta que cuando la horquilla se hunde, comprime aire y el retén aguanta mucha presión. Entonces el clip está para que, por lo que pueda pasar, que no se escape para afuera. Y esto pues le metemos con un destornillador, intentando hacer un poco de palanca. Podemos girarlo así, y debajo lo que hay es una arandela de acero, o sea que tampoco vamos a marcarla porque estamos apoyando en la arandela de acero. No está muy bien como lo hemos sacado, pero bueno, ha salido. A punto de comérmela de boca, pero bueno. Tan sencillo como buscar un poquito de papel, limpiarle muy bien el interior, aunque este está bastante bien, pero siempre acumula tierra. El guardapolvo si lo vamos a cambiar, vale, si no, le limpiamos también con un trapito todo ese interior que tiene ahí. Aquí tiene un labio que le metemos un destornillador. Le podemos dar una pasadita, no tiene mierda, muchos tienen arena ahí dentro. Está todo bastante bien. Donde la podemos sacar y limpiarla, la metemos otra vez para adentro. Aquí tenemos el retén nuevo, la medida es, a ver que yo vea, 33, 46, 11. Esa es la medida del retén. Lo metemos aquí arriba, buscamos un tubo siempre que nos asiente en la parte del retén esta. No lo toque el muelle ni toque el labio porque entonces no lo cambiamos. Esta llave encaja perfecta, yo tengo una 33 de vaso. Le metemos dos porrazos, lo metemos ahí en su asiento, vemos que está por debajo del nivel donde está metido el clip. Ponemos el clip, yo le echo siempre un poquito de grasita aquí dentro. Esta marca de retenes no trae grasa, pero otros traen la grasita para que se la eches en el labio interior para que cuando esto empieza a moverse esté bien engrasado. Simplemente cogerlo, a ver, veis que lo pongo así para arriba porque es que esto se sale. Entonces si lo pongo para abajo igual se cae. Entonces siempre lo meto así para arriba, mirando que el retén haya entrado bien, ¿ves? No ha dado la vuelta al labio porque podíamos haberlo pellizcado. Y lo metemos aquí. Y ya como hemos visto que eso está bien, pues ya incluso podemos poner el guardapolvos. Esto entra muy fácil. A ver, yo lo voy a meter de aceite por ahí. El agujerito es muy fino, cuesta mucho meterlo. Entonces, ¿sabes? Si queréis por otro lado hay que soltar el tapón, que va encajado con un clic, que cuesta mucho meterlo y sacarlo, las dos cosas. Entonces yo, si lo vais a cambiar, lo haría así, de esta manera, que es un poco coñazo porque se nos va a salir aceite por aquí, pero bueno, aunque sea más coñazo, es bastante más sencillo que meterlo por el otro lado. El aceite lleva un size 10, 110 centímetros cúbicos. A mí me ha costado mucho encontrar por internet qué es lo que lleva, pero al final lo encontré. Aquí de esta manera, hay que echarlo muy despacito, porque en el momento que queramos echarlo más de la cuenta se nos va a salir, se nos va a desbordar. Buscar una jeringuillita o algo para meterlo ya directamente dentro, es complicado. Pero vamos, vamos despacito y ya está. Y fíjate el chorrito que le estoy echando, ¿no? Y en cuanto me pase, no puede salir el aire bien y el aceite se me desborda. Miramos bien que la arandela, aquí en mi caso la arandela se ha quedado colocada en su sitio, la arandela de cobre, que va aquí colocada. Esa arandela es para evitar que tenga fuga de aceite. Lo mismo cuando los tornillos de vaciado del aceite del motor de cobre, pues para que haga un buen ajuste y no pierda, asegurado de que está puesta. Yo le meto con la pistola, lo más probable, mano, hasta con la mano, ¿ves? En esta moto, hasta con la mano lo puedo apretar. Y en esta moto pues no ha girado. Pero normalmente muchas veces uso la pistola porque gira, pero fíjate, hasta con la mano se puede meter realmente. Y sacarlo sería lo mismo, con la mano. Pero yo le meto con la pistola que meto un poco más fuerte todavía.
fijaros que no ha girado nada, pues ya tenemos los retenes cambiados en la horquilla. Lo único que nos queda ya, montar a la moto, y esto es un trabajo creo que bastante fácil. Bueno, nos aseguramos que barras de cada lado, la de la pinza de freno en el lado izquierdo, lo metemos para arriba hasta donde entra. ¡Ay! Lo apretamos bien y pongo el de abajo, que ya sabéis que yo lo he quitado porque como no quita con la llave plana, si no quito el primero no puedo quitar el segundo, y el segundo es necesario quitarlo. Además, la marca que tiene la horquilla es la que nos aguanta para que no se salga. Bien apretado, que no se nos salga la horquilla. Y esto, fijaros, ahí va, hasta arriba, hasta que no entre más. Simplemente hacer la prueba, meter el tornillo así como está ahora, tirar para abajo de la horquilla y veréis que no sale, solamente con meterlo. Metemos estos tornillos aquí y los otros dos del otro lado los apretamos exactamente igual. Nada, cogemos la rueda, esta se me ha quedado el reenvío aquí colocado, o sea que tal cual lo metemos con el reenvío ahí en su sitio. También hay muchas horquillas, pues pasa que están un poco cerradas, que casi van tan justas. Y como estas no terminan de entrar, entonces con un destornillador le podemos ayudar un poquito a que entre. Tengo que abrir un poco la horquilla, es que lo hacen muy justo los fabricantes, la verdad que eso no está nada mal, la verdad, muy bueno que esté justo. Esto tiene que entrar, esta pestañita encaja delante de la horquilla. Metemos el eje por aquí, movemos el estelado para que coincida, ya está metido todo. Su tuerquecita, bajamos el gato. 19 en este lado y 14 en el otro. El reenvío tiene un juego, lo movemos lo más para atrás que podamos, así, para que asiente en su sitio donde tiene que estar y el cable llegue. ¡Ay! Apretamos bien fuerte, que es nuestra rueda, y somos nosotros los que nos vamos a quedar sin dientes si eso se sale. Ya que estamos en este lado, tenemos el cable de cuenta kilómetros, acordaros que lo quitamos porque pasa por esta anilla de guardabarros, y para poder quitar el guardabarro mejor lo quitamos y ya está, que no cuesta nada. Se nos salió el cable de cuenta kilómetros cuando lo soltamos, la puntita fina entra para arriba, digo la puntita fina porque está más gorda. Lo metemos así, tiene un corte dado como podéis ver esto, que entra en una paletita que sale ahí en el reenvío. Lo podemos poner así primero y sin esforzar, si no hace fuerza lo metemos, porque arriba también tiene que encajar el cuadradito. Destornillador de estrella y le metemos este tornillo y ya el cable de cuenta kilómetros se nos queda montado y listo. Nos venimos a este lado, cogemos la pinza de freno, la metemos tal cual. Si no nos entrase, pues podríamos abrir un poquito las pastillas con un destornillador, porque a lo mejor ha llegado un gracioso amigo y le ha dado el freno de... Le damos el tironcito para apretar. En nuestra pinza, en nuestro freno, si queremos que nos frene, apretarlo bien. Para que quiera preguntarlo, este es de 12, 12 y 8. No hemos dicho cuándo hemos montado, pero bueno. Hemos montado, siempre que montamos una pinza, la volvemos a montar, bombeamos un poquito el freno y vemos que coge tacto. Y por lo demás, todo listo ya. Bueno, pues ya hemos terminado con la PS de hacerle la horquilla. Se nos ha quedado bien, es muy sencillito, no es complicado, así lo puede hacer cualquiera.
A lo mejor el tema de la pistola, ¿vale? Que es verdad que la pistola neumática, bueno, pistola, perdón, la pistola de impacto, pues nos puede venir muy bien. Pero esta moto, es que hay tornillos de esos que lo aflojas y salen, otros que no. Esa es la única pega. Recordar que si le cambiamos los retenes de horquilla a la moto, vamos a cambiarle los retenes de horquilla a los dos lados. Nada de uno solamente, ¿eh? Cambiamos un lado, al mes se nos va el otro. O sea que vosotros veréis, le cambiamos los dos. Y ya está. Simplemente espero que os haya gustado, que me pongáis un me gusta, os suscribáis al canal y sigáis viendo vídeos.